Bienvenidos a Potencia Informativa. Mi nombre es Yaneli González y de inmediato te voy a presentar las noticias más destacadas del sector eléctrico. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, junto a los representantes de las diferentes instituciones adscritas a ese despacho, diseñaron planes estratégicos a desarrollar en materia de servicios públicos para el venidero año 2022. Viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, gerente nacionales de Corpoelec y el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, detalló que planificaron las líneas estratégicas necesarias para continuar con la estabilización del CEN durante el último mes del año 2021. Fuerza Laboral de Corpoelec de Aracuy fueron beneficiados con la entrega de más de 500 implementos de trabajo por parte del viceministro de Finanzas y Alianzas Estratégicas General de Brigada, Vianney Rojas, para garantizar bienestar social a la fuerza trabajadora de la entidad. Un total de 3.000 familias del urbanismo Simón Rodríguez en Caracas fueron beneficiadas con la adquisición de más de 6.500 bombillos de tecnología LED y la adecuación de 26 mesas técnicas de energía. El Ministerio para la Energía Eléctrica dio inicio al plan de formación en protección radiológica, dirigido a técnicos profesionales de la Corporación Nacional Venezolana de Servicios Tecnológicos para Equipos de Salud. Más de 80 personas con discapacidad participaron en una jornada de postulación laboral para pertenecer a la Fuerza Trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, como parte de las acciones que se desarrollan en el programa Creo en Ti. Con esta información hemos culminado nuestra potencia informativa de este fin de semana. Te esperamos en nuestro próximo resumen de noticias.